actriz, maestra, cantante y madre. Es una de las artistas más completas y versátiles de la industria. Nuestra cita de hoy es con la dama de la televisión venezolana, Flor Núñez. ¡Salud! ¡Salud, mi compinche adorada! Igualmente, amor, qué gusto volver a verte. De verdad que para mí es más que un honor, y lo sabes. Porque somos amigas de verdad, somos compinches de verdad de tantos años, más de 30 años de amistad. Nos conocimos respetándonos profesionalmente. Yo recuerdo cuando hicimos Flor de Presidio. Flor de Presidio. Ahí nos conocimos. Sí, fue tan maravilloso para mí conocer a la actriz. ¿Cuándo descubres que quieres ser actriz? Que te ibas a dedicar toda tu vida a esto. Bueno, imagínate, desde que estaba en el colegio, la eterna historia tan repetida, pero cierta. En mi caso fue así. Cada vez que decían, hay que leer un poema, yo, hay que bailar, yo, hay que, todo lo que era hacer algo, yo siempre decía que yo. ¿En qué momento decides y dices, bueno, yo voy a estudiar, voy a seguir esta carrera en serio? Bueno, la cosa es así. Del liceo paso a la universidad. Lo primero que yo hago, compinche, es ir a ver si hay teatro. Por supuesto, y veo teatro y dicen obra La Zapatera Prodigiosa, la iban a montar. Me siento yo ahí en mi hora de comida, al mediodía, y espera y espera. Me decía que el profesor llegaba. Llega aquel ser, el profesor Eduardo Calcaño, a quien amo y adoré en gloria esté. Y él me dice, niña, ¿qué haces aquí? Le digo, no, esperando para el teatro. Me dice, sí, aquí es el teatro, pero no hay personaje porque la obra ya está repartida. Me dice, bueno, hay dos personajitos de dos vecinitas, uno de una línea y otra de dos. ¿Quieres audicionar? Sí, claro, le digo yo, por supuesto que sí. Imagínate, de una línea, dos líneas, no me importaba. Lo que quería era actuar. Y empiezo a conmoverme con aquello y a meterme y a pelear, como decía esto, y a llorar y todo lo que decía ahí. Y grita el profesor allá, señores, tenemos a la zapatera. ¿No tenían la protagonista? Sí, la tenía. Le quitaron el papel para dármelo a mí. Yo no entendía nada. ¿Por qué me lo daban a mí? Él me dijo, Flor, tú necesitas el teatro, ¿verdad? Yo digo, sí, el teatro necesita de ti. ¿Cómo llegas a las telenovelas? Llaman de Radio Caracas Televisión al director Porfirio Rodríguez para pedirle las tres alumnas más aventajadas para un programa que iban a hacer. Vamos, nos empiezan a interrogar. Ok, ¿y a ti por qué te gusta la actuación? ¿Y a ti por qué te gusta? ¿Y a ti por qué? Y muy inteligentemente uno de ellos pregunta, ajá, ¿tú te desnudarías en la televisión? ¿Te darías un beso de verdad? ¿Y tú estás dispuesta? Yo decía, Dios mío, ¿qué voy a contestar yo? Era lo que pensaba, ¿qué voy a contestar yo? Y me preguntan a mí, yo me quedé callada. Le dije, no, ¿pero por qué? Si tú eres una actriz, tienes que hacer lo que te pida el libreto. Bueno, si está justificado, habría que ver. Habría que ver. Ajá. Pero de plano no me gustaría. Claro. Bueno, total que nos vamos de la entrevista. Nos dicen, sí, las llamamos. Cuando nos vamos yendo las tres, dicen, Núñez. Y volteo yo. Regresa, por favor. Las amigas mías me miraban que me querían matar. Y cuando regreso, le digo, ah, dígame. Te esperamos el lunes para darte el personaje. Has hecho una carrera maravillosa. Sí. Hay de todas las novelas del mundo, todas con muchísimo éxito. Sí. ¿Cuál ha sido la novela que tú digas, wow, caló hondo en tu corazón, que siempre recuerdes? Mira, ¿cuál personaje recuerdo más o con más amor y más afecto en televisión? Yo diría dos. En televisión, Buenos días, Isabel. Era una historia maravillosa, además de un personaje extraordinario, porque yo hacía una muchacha, con unos lentecitos, un moño, una falda por aquí, opacada, tímida y desmejorada. Y a mitad de novelas, lo típico, ¿sabes? Salía convertida en la gran, bella, bellísima, maquillada, corte de pelo nuevo y todo aquello, y que la gente se quedaba impactada. Tienes dos maravillosas hijas, dos que tuve el privilegio hijas, de ver en el escenario, porque yo la vi en la barriga, después la vi de bebé. Y la cargaste, y la cargué y todo.
Sí, de momento voy a... Y la tuvimos en el camerino, ¿te acuerdas, mi amor? En el camerino tú la cargabas, le dabas sentada en el camerino, así, encima. Una así bebita, una bebita. Sí, sí. ¿Qué se siente la primera vez que actúas realmente con tus hijas en un escenario? Bueno, una emoción muy grande y un compromiso. El día del estreno, bueno, fue un trabajo arduo de verdad, Albanidia, porque ellas tienen el doble compromiso. Sí. Son mis hijas. Y ella me decía, mamá, que búscate otras actrices, porque a nosotros van a decir que estamos ahí porque somos tus hijas. Yo digo, justamente. No, pero no. Justamente. Vamos a luchar contra eso. Y bueno, trabajamos. El día del estreno ya estaba muy asustada. Lógico. La dirección es tuya también. La dirección es mía, sí. Yo hacía la producción y la dirección. Con pinche, un honor. Te deseo todo el éxito del mundo, toda la salud, toda la energía. Esa venezolana adorada que todo el mundo ama y que yo tengo el privilegio de llamar amiga. ¿Y sabes? Salud. Que siempre estoy también orando por ti y deseándote lo mejor. Lo sé. Te mereces un abrazo. Lo mejor. Y viva Puerto Rico. Viva Venezuela. Y viva Venezuela.